Bueno, buenas tardes a todos. Jueves toca de nuevo dar información sobre la evolución de la epidemia de coronavirus. A día de hoy, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 240,8,9 casos por 100.000. A nivel nacional estamos por debajo de uno de los primeros niveles de muy alto riesgo que estaba marcado en el documento de actuaciones coordinadas para la respuesta ante el coronavirus en 250. Recuerden que es un documento generado a través de la ponencia de alertas y de planes de preparación y respuesta y aceptado, aprobado, sancionado, por así decir, por el Consejo Interterritorial, por el Pleno del Consejo Interterritorial, todas las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. La evolución de la epidemia es descendente. Estamos en un periodo claro de descenso y llevamos ya varias semanas, casi cuatro semanas de descenso continuado, pero 240 casos por 100.000 sigue siendo un dato muy importante. Sigue siendo una incidencia mucho más alta de la que nos interesa tener. De hecho, si atendemos a los indicadores que se establecen en ese plan que acabo de mencionar, la situación en nuestro territorio seguiría siendo esta. Espero que se pueda ver que prácticamente todo el territorio español sigue estando en un umbral de riesgo o muy alto, ese rojo oscuro, o alto, ese rojo un poquito más claro. Es decir, los datos que estamos observando, si bien la evolución es cierto que es favorable, no indican todavía que estemos en una situación en la que podamos relajarnos con las medidas que estamos implementando. La evolución en España sigue siendo muy complicada, seguimos teniendo una incidencia muy alta y seguimos estando a un alto riesgo de que todo esto, por cualquier error en el control de la epidemia, pueda volver a repuntar. En este sentido, las UCIs, que van bajando muy despacito, décima a décima, es cierto que van bajando, pero muy despacito, siguen estando ocupadas en una cuarta parte, uno de cada cuatro casos ingresados en una UCI, es un paciente ingresado por coronavirus. Una única enfermedad está ocupando una de cada cuatro plazas de UBI que tenemos disponibles en nuestro país. Y a nivel de ocupación hospitalaria en camas de agudos convencionales, una de cada diez está ocupada por coronavirus, por una sola enfermedad. Seguimos teniendo una situación de mucha presión, se va mejorando poquito a poco, pero seguimos teniendo una situación de mucha presión en nuestro sistema asistencial y, por lo tanto, cualquier relajación que implique un nuevo incremento en la transmisión de la enfermedad puede llevarnos a situaciones realmente complicadas. Seguimos teniendo una buena tasa de diagnóstico, seguimos notificando o realizando alrededor de 2.000 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana, lo que nos sigue manteniendo en uno de los niveles europeos más importantes, pero dada nuestra situación y dada la situación en el resto de Europa, en la que prácticamente todos los países están empezando a estabilizar su curva, pero siguen teniendo incidencias muy superiores a la nuestra, no podemos en absoluto pensar que esto está ya bien encarrilado. Todavía nos queda mucho para poder empezar a relajarnos. A nivel europeo se siguen manteniendo incidencias superiores a la española. En Francia, 267 casos por 100.000 habitantes. Es probablemente el país que está descendiendo más rápido actualmente. En el Reino Unido están en 343 casos por 100.000 habitantes. En Italia, 611 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Alemania, 302. Y así podríamos seguir con el resto de los países europeos. Actualmente, la incidencia en España es de las más bajas del continente, pero como he explicado, sigue siendo una situación muy complicada. Dicho eso, es interesante que hablemos de quizás otros aspectos importantes. Si recuerdan, en la última rueda de prensa a la que asistí, que creo que fue el jueves pasado, quedó pendiente informarles sobre el impacto que está teniendo el control de pasajeros en fronteras y con la resolución que se publicó el día 11 de noviembre y que se empezó a aplicar a partir del día 23, en la que se exigían pruebas de PCR negativas para poder entrar en nuestro país a los residentes en países de alto riesgo. Esta información la tenemos hasta cierto punto bien identificada,
y desde el día 23 de noviembre se han identificado un total de 1.020 personas, perdón, a las que se les ha tenido que realizar una prueba de anticuerpos por no haberla realizado en su país de origen. De estas 1.020 personas a las que se les ha realizado una prueba de anticuerpos, perdón, de antígenos rápidos en el aeropuerto, 14 de ellas han resultado positivas, a las 14 se les ha tenido que realizar una prueba de PCR para verificar si esos 14 casos eran realmente positivos o no, porque el valor predictivo positivo de esta prueba en aeropuertos con situaciones de muy baja probabilidad de infección es bastante bajo, desde luego por debajo, claramente por debajo del 50 al 60% ese valor predictivo positivo de la prueba de antígenos rápidos. Estos 14 casos se han verificado, no tenemos la información disponible en este momento de cuántos de esos 14 casos han resultado finalmente positivos, pero como les indicaba son 14 casos de un total de 80.000 viajeros que ha habido que analizar, de los cuales algunos de ellos ni siquiera serán positivos. Como ven, son cifras relativamente pequeñas. Nuestro problema y el problema de los países europeos no está ahora mismo asociado a los viajes. Podrá estarlo cuando estemos en incidencias realmente muy bajas, por debajo de 25, 20, 10 casos por 100.000 habitantes en 14 días, pero ahora mismo tenemos que tener la idea muy clara. La transmisión de esta enfermedad se está produciendo en nuestro país y no está ahora mismo asociada a los viajes. Eso no quiere decir que no se pueda introducir algún caso asociado a algún viaje que en algún momento pueda generar algún pequeño agrupamiento de casos asociados a él. Dicho esto, yo creo que, sin más, podemos pasar a las preguntas. Pasamos al turno de preguntas. Recordamos, como cada rueda de prensa que realizamos aquí en el Ministerio de Sanidad, que presencialmente, por las restricciones, por las medidas de contención, hay 5 medios de comunicación en la sala. Hoy son EFE, La Sexta, La Información, Redacción Médica y Es Radio. Pasamos al turno. Por favor, decir el medio y el nombre y así os identificamos. Sí, hola, buenas tardes. Adaya González, de la agencia EFE. Yo le quería preguntar por el hecho que Gran Bretaña va a empezar la semana que viene a administrar la vacuna de Pfizer, si esto se puede tomar como un preludio de que esta vacuna va a ser aprobada finalmente por la EMA a finales de mes o que habría todavía la posibilidad de que no lo haga. Y, por otra parte, quería saber si el plan de Navidad que se aprobó ayer está todavía sujeto a cambios, porque hay comunidades como Madrid que está pidiendo, por ejemplo, que se amplíe a 10 personas los encuentros familiares el día 5 de enero. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la autorización por el Reino Unido, ustedes saben, esto es una cuestión de autorización de agencias reguladoras que tienen cada una de ellas sus procesos administrativos. El proceso de la EMA, que es muy garantista para garantizar la seguridad de las vacunas, en principio está previsto que se tome una decisión a finales de mes. Como muy tarde, según la información que hemos recibido, hacia el 29 de diciembre, pero podría quizás adelantarse, no lo sabemos. Hasta ahora la información que tenemos de la vacuna de este laboratorio es que es muy probable que reúna los requisitos para ser aprobada por la EMA, pero no me gustaría anticiparme a una decisión que corresponde a esta agencia europea. En todo caso, si se ha aprobado en Reino Unido, los criterios no deberían de ser excesivamente diferentes. En todo caso, hay que esperar a lo que digan. En cuanto al plan de Navidad, ayer se aprobó en el Consejo Interterritorial un plan de actuaciones durante el periodo navideño. Antes de discutir sobre ese plan, a mí me gustaría aclarar que tenemos primero otro periodo de riesgo, que es este próximo puente, este próximo fin de semana. Sábado, domingo, lunes y martes son 4 días festivos en los que podemos tirar por tierra todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace varias semanas, incluso ya diría mes y medio, 2 meses. Tenemos que tener mucho cuidado primero en este periodo. Una vez que tengamos cuidado en este periodo y se demuestre que no ha implicado un incremento en la transmisión, es cuando tenemos que empezar a preocuparnos de la Navidad. Por supuesto, la planificación va muy por delante del momento en el que hay que aplicar las medidas. El plan de Navidad que se planteó ayer está pensado para una situación como la actual y las medidas que consideramos o que el Consejo Interterritorial y todas las comunidades autónomas consideraron que son las mínimas necesarias para controlar la transmisión en ese periodo. Yo creo que es un plan suficiente, bien pensado, suficiente,
realmente restrictivo. Es cierto que algunas comunidades consideraban que debería ser algo más restrictivo, pero se tiene que llegar a un consenso entre todas. Y sí que es cierto que hay algunas comunidades que incluyen en los planes el periodo hasta el 6 de enero. De hecho, es perfectamente factible que una comunidad autónoma en concreto decida realizar acciones similares para el periodo del 6 de enero. El plan no impide que esto se produzca. De hecho, el Real Decreto de Estado de Alarma tiene un peso superior a lo que puedan ser las declaraciones de acciones conjuntas del Consejo Interterritorial. Pero sí que es verdad que se tenía que llegar a un mínimo de acciones conjuntas que garantizaran una homogeneidad de algunas de esas medidas en todo el territorio, y se llegó afortunadamente ayer. Esto no implica que el día 5, día 6 de enero no se puedan realizar igualmente por parte de las comunidades. Buenas tardes, Lucía Guadalupe de Es Radio. Quería saber por qué finalmente se ha incluido a los niños en el máximo de 10 personas en las celebraciones de Navidad y si es definitivo. Y también el presidente dijo que el número de 6 participantes como máximo no era un capricho, sino que era el marcado por la ciencia. ¿Con qué criterios científicos ha ampliado ahora a 10? Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que los niños se pueden infectar y los niños pueden transmitir. Es cierto que hay quien considera que cuando hablamos de núcleos familiares en los que hay niños, se podría restringir el contagio solamente a los adultos. Es una cuestión que se tiene que valorar, se discutió, se decidió que los niños entraban dentro del grupo y desde luego tiene una lógica muy clara. Los niños se infectan y los niños pueden transmitir. Yo creo que no hay mucho más que comentar sobre ese punto. En cuanto a las cifras de las personas, los números de personas que se pueden reunir, nunca son cifras exactas, es decir, que sean 6, que sean 7, es difícil de definir una cifra exacta, pero sí que es obvio que la restricción de la mezcla de personas de diferentes grupos de convivencia es fundamental para reducir la transmisión de la epidemia, la transmisión de este virus. Una cifra de 6, con las cifras que ahora mismo se barajan en España, o hay en España, de los tamaños de los grupos familiares o de los grupos de convivencia, es una cifra que permite, a priori, una mezcla máxima de 2 grupos. Es verdad que pueden ser un individuo de cada grupo diferente y al final juntarse 6 grupos, pero de promedio son aproximadamente cifras que se pueden asociar a los tamaños medios de las familias españolas. Es cierto que la variación entre 6 y 7 no va a cambiar, entre 5 y 6 no va a cambiar, y ampliar a 10 es, por así decir, siempre que se mantengan las medidas de precaución más estrictas posibles, es, digamos, una concesión a las fiestas navideñas. Pero sí que me gustaría dejar muy claro para todo el mundo que este tipo de concesiones tienen que ir asociadas a un mantenimiento lo más estricto posible de todas las medidas de precaución asociadas al coronavirus. El uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, la higiene personal, el evitar el participar de reuniones con múltiples grupos de convivencia diferentes, etcétera, etcétera. Entendemos que las vacaciones, las festividades navideñas son festividades muy especiales y obviamente alguna concesión hay que hacer, pero tenemos que tener muy claro que estas concesiones tienen que ir asociadas a extremar otro tipo de medidas de precaución. ¿Sí? Hola, Esther Ortega de Redacción Médica. Yo quería preguntarle, esta mañana ha dicho el ministro Illa que tanto diciembre como las navidades son un mes crítico. Quería preguntarle si ve factible llegar antes de las navidades al objetivo de 25 casos por 100.000, a la incidencia, por un lado. Y luego, en referencia a las últimas cifras que ha publicado el INE, con la última semana que se puede revisar, es la del 22 de noviembre, hay un desfase en la mortalidad de unos 70.000 muertos con referencia a las cifras del año pasado. ¿Qué porcentaje de esos 70.000 están asociados al nuevo coronavirus? Gracias. Bueno, en cuanto a llegar a las cifras ideales sería cero, pero bueno, las cifras que en principio nos marcamos como el objetivo más importante de bajar a 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días, yo lo veo realmente difícil para llegar antes de Navidad. Tenemos, y permítanme que sea pesado con esto, un puente
que puede generar una transmisión, un riesgo de transmisión importante, y permítanme que siga siendo más pesado mostrando de nuevo la situación actual, que sigue siendo esta. Yo lo veo realmente difícil que lleguemos a 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Sí que es posible que algún territorio lo consiga, pero desde luego a nivel nacional no lo creo. No es imposible, pero es difícil. Lo que implica que tenemos que seguir manteniendo una tensión y un control de nuestras relaciones sociales, nuestros riesgos de transmisión al máximo. En gran parte, la probabilidad de que algunos territorios lo consigan va a depender de lo que pase este puente que viene, el sábado, domingo, lunes y martes. En gran parte va a depender de eso. Yo espero que consigamos entre todos bajar, que estemos no demasiado lejos de ese objetivo, pero realmente no es fácil que lleguemos a ese objetivo antes de Navidad. En cuanto al desfase de los fallecidos, no he mirado las cifras del INE que han podido salir publicadas. Sí que estamos trabajando con el INE para estimar el exceso de mortalidad asociado al coronavirus a nivel nacional durante todo este año. Ahora mismo los datos que se han recibido de todas las comunidades autónomas que se han notificado como fallecidos por coronavirus en España son de 46.038 casos. El resto tendremos que ver a qué se debe. En estos próximos días tendremos probablemente alguna reunión con el INE para valorar exactamente cómo se está haciendo el estudio de exceso de mortalidad y qué puede arrojar al final. Paula María, de la Información. En primer lugar, el Ministerio de Sanidad tiene sobre la mesa la posibilidad de suspender ese plan para Navidades si el próximo puente deja un repunte en los casos excesivo. Y sobre el plan de vacunación, el Ministerio ya estableció los primeros grupos de riesgo, dejando en primer lugar las residencias. Algunas comunidades autónomas están afinando pues, cómo proceder en detalle en estas instalaciones, ¿no? En el caso de Madrid, mira priorizar a los mayores que todavía no hayan pasado la enfermedad. No sé si el Ministerio va a definir un protocolo único que entre en tal detalle o en las comunidades autónomas van a tener margen para definir sus propios protocolos. Bueno, en cuanto al plan, el famoso plan de Navidad, que está vertiéndose mucha tinta sobre él. El famoso plan de Navidad es un plan que está pensado y valorado para una situación equivalente a la que estamos ahora o no muy diferente. Por supuesto, si la evolución es drásticamente diferente, habrá que replantearse en el momento adecuado si ese plan sigue teniendo sentido mantenerlo. Y puede ir en ambos sentidos. Puede ir en un sentido malo, si la situación empeora, quizás haya que replantearse las medidas y hacerlas más duras y más restrictivas. Si la evolución es mucho mejor de lo que esperamos y nos vamos acercando a ese 25 casos por 100.000 que se comentaba hace un momento, a lo mejor se puede flexibilizar algo más alguna de las medidas, siempre con mucho cuidado. El riesgo de rebrote siempre está ahí, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero sí que es cierto que pese a que se puedan flexibilizar o se puedan hacer más estrictas estas medidas, sí que es cierto que lo que se haga se tiene que considerar o plantear con tiempo suficiente para que la población lo asuma, lo incorpore, lo entienda y se apropie de esas medidas. Por lo tanto, tampoco podremos esperar al último momento para plantearlas, en caso de que se pueda establecer la necesidad de replantearlas. Ahora mismo el plan es el que hay, es el plan aprobado por el Consejo Interterritorial y desde luego que si la situación es drásticamente diferente, pues esa opción siempre está sobre la mesa. Sobre la vacunación, hay un documento común de vacunación que se está perfilando y que es un documento con muchísimo detalle que va a incluir todos los aspectos relacionados con la priorización de la vacunación, los grupos, etcétera, y además se va a hacer un protocolo en principio único, pero todos los protocolos únicos siempre tienen algún pequeño margen de adaptación a la situación específica de cada comunidad autónoma. Ni el número de residencias es el mismo en todas las comunidades, ni la población de ciertos grupos de edad es la misma en todas las comunidades autónomas y por lo tanto siempre tiene que haber un pequeño margen de adaptación, pero en principio el protocolo se puede considerar un protocolo único de vacunación para todo el territorio. Las vacunas las consigue el Estado, las financia el Estado, se distribuirán en las comunidades autónomas de acuerdo a los criterios establecidos tanto por la Unión Europea como por el plan que se está desarrollando y luego las comunidades autónomas tendrán que aplicar ese protocolo común que se obtenga con pequeños márgenes de flexibilidad. Bueno, ¿qué tal?
Ahora. Patricia Cotón, de La Sexta. Yo quería saber dos cosas. Por una parte, preguntarle por ese término de allegados que ahora tanto se está hablando, pues, para hablar de esas reuniones de Navidad o de familiares. Un poco, ¿cómo interpreta usted ese término? ¿De dónde salió? ¿Por qué se incluyó para hablar de estas reuniones? Y si podría llegar a ser un poco un coladero en esas reuniones, ¿cómo se va a controlar todo eso? Y por otra parte, quería preguntarle también por unas declaraciones que ha hecho el ministro británico de Educación, que ha dicho que si la vacuna llega antes al Reino Unido es porque su país es mucho mejor que cualquier otro, que Francia, que Estados Unidos, que Bélgica. No sé qué le parece eso a usted. Pues respecto a lo segundo, me imagino que deben de tener alguna necesidad de publicidad electoral o algo así, porque si no, no entiendo que se plantee esto. Yo sería muy prudente a la hora de plantear lo buenos o malos que somos. Tenemos muchos, iba a decir muchos años, pero en realidad son muchos siglos de experiencia de relaciones entre países. Y tenemos muchos siglos de experiencia con epidemias, pandemias y situaciones de riesgo sanitario. Y en estas situaciones es mejor ser prudente, es mejor no levantar la mano antes de tiempo y esperar a ver qué es lo que sucede. El Reino Unido es un país muy potente, es un país con unas capacidades enormes, pero el que tengan o no acceso a la vacuna es probable que se deba más a cuestiones de procedimientos administrativos en su agencia regulatoria para vacunas que en que sean mejor o peor que Francia, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca o España. En mi puesto yo sería más prudente a la hora de decir esas cosas, pero bueno, entiendo que Reino Unido sabrá por qué lo dice. En cuanto al término de allegados, la utilización de los términos no es casual. La discusión de qué término se pone es verdad que siempre está sujeta a debate, pero cuando se hacen documentos de este tipo, como el documento de Navidad que se plantea, se debe tratar de recoger todas las situaciones sociales en las que se pueden encontrar en nuestra sociedad. Poner familias tiene una definición legal y en los diccionarios muy determinada, que no incluye todas las situaciones sociales en las que podemos incurrir. Poner familias puede ser injusto para personas que tienen una relación igual de estrecha que una familia, pero que pueden no estar incluidas en el término, digamos, legal o oficial de familia. Por lo tanto, hay que buscar términos que permitan incluir todas estas realidades sociales en las que nos movemos en España. Uno de ellos es allegados, que incluye aquellas personas que tienen una especial relación tanto en parentesco como en afecto, como en dos o tres adjetivos más o palabras más que están incluidas en su definición. Yo entiendo que una persona que celebra todas las Navidades de su vida con su vecino debería de poder seguir haciendo lo mismo, igual que un primo lo hace con otro primo. Yo creo que la situación sí que es cierto que puede estar sujeta a trampas, por así decirlo, pero todas las medidas que estamos aplicando para el coronavirus tienen un importante componente de responsabilidad social individual. Cada uno de nosotros debemos ser capaces de cumplirlas de la forma más adecuada posible y de ser lo más honestos posible en su cumplimiento. Por supuesto que también puede pasar que una persona vaya a reunirse con su familia o diga que va a reunirse con su familia y luego se reúna con otras personas que no son de su familia. Por lo tanto, el término allegados no va a incrementar el riesgo de ese coladero que mencionaba, siempre y cuando todos mantengamos la responsabilidad individual que nos corresponde y que yo creo que hasta ahora, en general, toda la sociedad española ha demostrado. Sí que es verdad que va a haber quien no la cumpla. Siempre hay excepciones, siempre hay grupos pequeños que incumplen la normativa o las normas, pero yo creo que en general en España podemos confiar en que nuestra sociedad es suficientemente adulta y responsable como para respetarlas. Gracias. Pasamos al turno de las preguntas de los compañeros que nos las han enviado.
y no están aquí en la sala presentes. Comenzamos con Europa Press. Lucila Rodríguez nos ha mandado tres preguntas. Hay alguna de ellas que ya se han respondido, en ese caso pues el doctor Fernando Simón que lo valore. Comenzamos. La primera es sobre el plan de las Navidades. ¿Podría explicar, si no lo ha hecho ya, a qué se refiere el término de allegados? Esta es una de las que me refería. ¿Cómo se va a controlar que los desplazamientos sean a la residencia habitual de familiares o allegados del desplazado? También hay otra pregunta sobre la vacuna de Pfizer y la autorización que ha habido en Reino Unido, a la cual el doctor Fernando Simón ya se ha referido. Y la tercera pregunta es si ya se ha producido, o sea, que como ya se ha producido el primer caso de reinfección en España, si temen que puedan ocurrir más casos. Bueno, en cuanto a los allegados y lo de Reino Unido, yo creo que ya está respondido. Y sí que voy a aprovechar para decir algo, porque a lo mejor he sido quizás un poco duro con nuestros colegas ingleses. Espero que no se hayan ofendido si oyen lo que he dicho. No era mi intención, simplemente decir que cada país tiene sus condiciones y cada país tiene su forma de hacer las cosas. En cuanto al control de los viajes, por supuesto, el Ministerio del Interior, las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, tienen que realizar su papel y hacer el control que consideren que van a hacer en el marco de este plan. Al margen de eso, vuelvo a lo mismo, la responsabilidad individual es muy importante. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas pueden controlar hasta cierto punto, pero no lo van a poder controlar todo y, por lo tanto, repito, la responsabilidad individual en la aplicación de estas recomendaciones o de esta normativa es, por supuesto, muy importante. En cuanto a las reinfecciones, no es el primer caso de reinfección en nuestro país. Es el primer caso demostrado de reinfección en nuestro país. Parece que son cosas que es lo mismo, pero son detalles importantes. Sabemos que tenemos un cierto número de personas, un porcentaje muy pequeño del total de casos que tenemos. No querría equivocarme, pero creo que es en torno a los 3.000 casos que han, después de haber tenido una PCR positiva, han tenido una prueba negativa y luego han vuelto a tener una prueba positiva. Tenemos alrededor de 3.000 de estos casos de un total de 1.600.000 y pico mil, que tenemos a 1.675.000. Por lo tanto, tenemos un porcentaje muy pequeño, pero son un cierto número, 3.000 en todo el proceso de la epidemia, de personas que han tenido una prueba negativa entre dos positivas. Para muchos de estos, esa prueba negativa pudo ser un falso negativo por problemas en la toma de muestras o problemas en la conservación de la misma. Otros podrían haber sido casos en los que el primer positivo fuera un falso positivo, que también puede darse en algunos casos, según algunas definiciones de caso que hemos manejado durante todo este periodo. Y algunos de ellos sabemos que podrían ser reinfecciones reales. Personas que tuvieron su infección, se curaron completamente y ahora han tenido de nuevo una nueva infección. En todo caso, las cifras son pequeñas y las cifras de reinfectados son incluso más pequeñas que esas cifras de repositivos que he comentado hace un momento. Ahora se ha podido probar, demostrar una de estas reinfecciones, que como hemos dicho ya en algunas otras ruedas de prensa, es un proceso complicado y difícil. Demostrar una reinfección implica un tiempo suficiente entre una primera infección y una segunda, y en principio se debería de demostrar, como se ha demostrado en esta, que son cepas genéticamente distintas. Todas las cepas tienen pequeñas variaciones cada vez que se replican y eso se puede detectar. Y es lo que se ha hecho ahora en este estudio del equipo del Gregorio Marañón, del Hospital Gregorio Marañón de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que es una información interesante, es una información que nos aporta mucho desde el punto de vista científico, pero lo cierto es que desde el punto de vista de mecanismos y actividades o acciones de control no cambia ahora mismo el panorama de lo que tenemos. Se seguirá valorando, se seguirá investigando qué peso tienen este número de estas situaciones en el total de la transmisión a nivel nacional y a partir de ahí se tendrá que valorar si las medidas se tienen que cambiar o no. Por ahora, la situación no cambia respecto a hace unos días, pero sí que es cierto que es una información más que aporta a esa discusión que hay sobre el papel de estas nuevas reinfecciones en la transmisión del coronavirus. La siguiente pregunta la lanza Ángel Díaz, del Mundo.
Hay un amplio margen entre las recomendaciones del acuerdo ayer alcanzado y las medidas obligatorias que el mismo acuerdo establece. Si lo ideal es no salir de casa, ¿no está la práctica cotidiana demasiado alejada de las recomendaciones sanitarias? ¿En qué punto intermedio entre las normas de obligado cumplimiento y las recomendaciones se prevé que transcurrirán las próximas fiestas? ¿Hay riesgos si cumplimos solo las primeras, pero no las segundas? Hay riesgo siempre hasta que no tengamos enfermedad. Con lo cual, yo creo que el primer punto que hay que plantear siempre es que tenemos que ser prudentes, muy prudentes. En el documento se plantean normas que se han aceptado por todas las comunidades autónomas como obligadas o como de cumplimiento obligado común, y hay algunas recomendaciones que lo que hacen es favorecer un mejor control. El territorio nacional no es homogéneo ni en cuanto a sus características, por supuesto, pero desde luego tampoco lo es en cuanto a la situación epidemiológica que están viviendo. Por lo tanto, las normas tienen que permitir suficiente flexibilidad para adaptarse a la situación epidemiológica de cada territorio. Esto se consigue, sobre todo, con esas recomendaciones. Lo ideal para conseguir bajar más y más hasta llegar a esos 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días que se comentaba hace un ratito, sería que, además de las normas de cumplimiento, todos aceptáramos y cumpliéramos con las recomendaciones. Pero entendemos que puede haber territorios que, por su situación concreta, algunas de estas recomendaciones tengan un impacto menor en la transmisión. Ese es el proceso que tenemos que entender. No hay un riesgo cero. Cuantas más normas y recomendaciones planteemos para el control de la transmisión, más se reduce el riesgo. Y según la situación epidemiológica de cada territorio, y voy a seguir siendo pesado con este tema, según la situación específica de cada territorio, y recuerden que esta es la situación actual, según la situación epidemiológica de cada territorio, pues se pueden flexibilizar algunas de ellas o algunas de las recomendaciones pueden no tener tanta importancia como en otros. En todo caso, yo creo que estos márgenes están bien valorados, han sido muy discutidos en el seno del Consejo Interterritorial de las diferentes ponencias del mismo y en el seno de cada una de las comunidades autónomas. Y ahora mismo yo creo que tenemos suficiente experiencia entre todos como para entender que no podemos todavía relajarnos. Es verdad que cada vez trabajamos mejor con el coronavirus, que lo conocemos más, que actuamos mejor contra él cada día que pasa, pero es cierto que todavía hay un margen para hacer las cosas mejor y de forma más contundente. Vamos a finalizar la rueda de prensa con las preguntas de Belén Remacha, del diario.es. ¿Por qué España ha decidido hacer unas Navidades menos restrictivas que países de nuestro entorno como Italia? ¿Ha estado sobre la mesa en algún momento el prohibir las reuniones de 10 personas y los desplazamientos? Y si es así, ¿por qué se descartó finalmente? El mes que viene deberíamos empezar con la vacunación COVID-19. ¿Se está pensando ya en campañas de concienciación? Los primeros, junto a los usuarios de residencias y dependientes, serán los sanitarios. ¿Les preocupa que entre este colectivo haya tasas de cobertura bajas, como sucede algunos años con la vacuna de la gripe? Bueno, en referencia a las Navidades y si las medidas son más o menos restrictivas, yo creo que acabo de explicar que tenemos que tener un documento que permita la flexibilidad suficiente para adaptarse a la situación específica de cada territorio. Tenemos territorios que ahora mismo están en una situación muy buena, por ejemplo Canarias, y tenemos territorios que ahora mismo están en una situación mucho peor que otras comunidades autónomas. Si bien es cierto que las tendencias, eso no se puede obviar, ahora mismo son claramente descendentes, pero la situación sigue siendo muy complicada. Lo que pasa es que la evolución, al ser diferente, requiere medidas parcialmente diferentes en los diferentes territorios. En Italia ahora mismo están en una incidencia acumulada más de 2,5 veces la que tenemos en España en 14 días por 100.000 habitantes, más de 2,5 veces. Están, si no recuerdo mal, en 660, cuando nosotros estamos en 240. Cerca de 3 veces la que tenemos nosotros. Por lo tanto, es normal que en Italia ahora mismo, con la situación actual, planteen unas medidas restrictivas durante el periodo navideño
más importantes o más restrictivas que las que nosotros podemos plantear aquí. Lo que no quiere decir que las que se han planteado aquí no sean ya muy restrictivas de por sí y que no sean muy importante que las cumplamos. En todo caso, las diferencias no son tan grandes como puedan parecer. Normalmente hay que leerse con mucho cuidado los documentos, los textos que se producen, con los que se plantean este tipo de medidas restrictivas para entender las diferencias reales. Sin ir más lejos, no hace mucho se hablaba de por qué en España no se hacían confinamientos prácticamente domiciliarios totales como se estaban haciendo en Francia, pero si se miraba exactamente lo que proponía Francia como confinamiento, difería marginalmente, casi con pequeños detalles casi insignificantes, de lo que se estaba haciendo en España. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poquito más cautelosos a la hora de definir si es realmente más restrictivo o no. Sí que somos algo menos, pero lo cierto es que las diferencias, si se aplica todo lo que se propone, no son demasiado grandes. En cuanto a la concienciación, vamos a ver, tenemos una situación complicada. Es cierto que siempre hay gente que en ciertos momentos puede manifestarse a favor o en contra de vacunarse, pero yo entiendo que nuestra población ahora mismo es muy consciente de los riesgos a los que nos enfrentamos ahora, pero también de los riesgos a los que nos enfrentamos si no conseguimos controlar esto de forma radical en los próximos meses. El objetivo es acabar con esta enfermedad o dejarla en unos niveles de transmisión tan bajos que no afecten a nuestra vida social ni económica y sobre todo a nuestra salud. Por lo tanto, yo creo que la población probablemente va a entender, una vez además que se ha conseguido demostrar claramente la seguridad de la vacuna en los estudios muy grandes que se han estado realizando, no conozco yo ningún estudio de vacunas o ningún estudio de medicamentos que incluya a cientos de miles de personas. Hay estudios con 50.000, con 100.000, con 60.000 personas a las que ya se ha vacunado. Por lo tanto, toda esta seguridad que garantizan estos estudios tan grandes, toda la seguridad que garantiza un proceso muy cauteloso y muy detallado de valoración de las vacunas para garantizar su seguridad y su eficacia que va a hacer la EMA, yo creo que nos pueden permitir pensar que aquellas personas que puedan ser recelosas por cuestiones asociadas al proceso van a dejar de ser tan recelosas. Siempre habrá personas que no se vacunen. Es cierto que necesitamos que se vacune un mínimo de alrededor, o que se inmunice un mínimo de alrededor del 60-70% de la población, y yo espero que lo consigamos. En cuanto a si puede pasar como con la vacuna de la gripe otros años, les podemos dar información, no tengo las cifras exactas, pero sí tenemos información de la vacunación de la gripe este año. Y la vacunación de la gripe este año ha sido muy superior a la vacunación de la gripe en años previos. No me voy a arriesgar a darles porcentajes, pero desde luego muy por encima de los porcentajes habituales, tanto en personal sanitario como en grupos de riesgo, como en población general incluso. Y por lo tanto, si la población ha sido consciente de la importancia de vacunarse contra la gripe esta temporada concreta, creo que serán mucho más conscientes de la importancia de vacunarse contra el coronavirus esta epidemia concreta. Pues muchas gracias. Finalizamos aquí la rueda de prensa. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego.